Largo. Esta puerta lleva a la tumba de los demonios de las sombras. Como una urraca gigante, el pájaro dragón se sienta sobre su pila de tesoros robados. En lo alto de los árboles encontrarás un nido. Esos huevos valen su peso en oro. Demonios de las sombras están sepultados, separados del mundo de la bondad y la luz, hasta que la tierra se abra. Nadie, ni siquiera el señor oscuro Sarok, puede liberarlos sin el artefacto de las sombras. Márchate, o compartirás su destino.
Círdan. Debes llevar el talismán de los demonios de las sombras. Es una reliquia profana, pero puede ayudarte a atravesar el territorio de esos demonios. Una vez más, los demonios de las sombras provocan caos sobre la tierra. Y todo gracias a ti. Las criaturas más destructivas y perversas de la historia. Y tú las has dejado en libertad. Irán a las ruinas del castillo del rey peregrino. Galumir está condenada. Come on.
Aposté dinero a que ya estarías criando malvas. ¡Hey! Tengo algo para ti. Algo que te gusta mucho. ¿Lo quieres?